Suiza. Y bueno, hemos intentado hacer la clasificación lo más rápido posible. Siempre nos equivocamos porque somos humanos, pero la intención siempre es que todo el mundo salga contento, que todo el mundo se lleve algo, si pudiera ser, sobre todo los niños, ¿vale? Así que estamos aquí con el concejal Iván Hernández, concejal de deporte, que ha tenido que hacer malabares para poder estar aquí hoy con nosotros. Y ha llegado aquí. Juanma, vente por aquí. Este es Juan Manuel Barón, de la directiva del Club de Ajedrez. Y bueno, también está José, el árbitro. Vamos a proceder a la entrega desde más pequeños a mayores. Aquí están los sub-8, sub-10 y sub-12 locales. Y luego ya pasamos sub-8, sub-10, sub-12 general. Y luego entramos en el torneo de los mayores, de los adultos. Pues empezamos con el tercer local. Voy a un momento a abrir lo que se lleva cada uno, porque hay algunos que es premios metálicos, otros trofeos, entonces, empezando por el torneo Kids, que ha tenido muy muy buena aceptación. Ha habido una gran cantidad de niños, sobre todo pequeñitos, y hemos disfrutado mucho. Pues el tercer clasificado sub-8, de los niños pequeños, local, ¿vale? Corresponde a Pablo Medina, de aquí de la...
sub-12, estamos con 8, aquí estamos con los sub-8, tercer clasificado sub-8, Manuel Camacho del Bambuque. Gracias.
sub 14. De sub 14. Sería para gran torneo también. Julia Grande Pérez. Thank you.
picada, 50 euros del San José, Mari Carmen Mordón. Cuarto clasificado también del Club San José, Cristian Silva. Buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer la presencia de los medios de comunicación, en este caso de Doñana Comunicación, que nos acompaña hoy aquí en el Casino de Almonte, en el Casino de la Paz de Almonte, donde se ha celebrado la 33ª edición del torneo Villa de Almonte de ajedrez. Un torneo que cabe destacar que es el más longevo de nuestro municipio, son ya 33 ediciones y cada año se ha ido superando. Si es cierto que con estos años de pandemia, bueno, pues hemos tenido que parar un poco lo que es toda la, digamos, todas las actividades deportivas, todo el evento deportivo, pero poco a poco se van retomando. Y como digo, esta 33ª edición ha sido un éxito, de participación, un éxito de nivel, de calidad, y todo se lo tenemos que agradecer al Club Gambito de Playa. Sí es cierto que esta actividad es organizada propiamente por el área de deporte del Ayuntamiento de Almonte, pero de manera conjunta con el Club Gambito de Playa. Agradecerle, por supuesto, al casino que nos hayan cedido las instalaciones un año más. Siempre que se les pregunta o se les propone para que se pueda organizar este evento, siempre están a disposición, y desde aquí tenemos que agradecerle a toda la directiva del casino esa predisposición siempre a ayudar a la organización del torneo. Como digo, han venido entre 80 y 90 ajedrecistas. Tenemos que destacar el alto nivel que ha habido en el torneo, no solamente con participación local, provincial, sino también a nivel autonómico, incluso a nivel nacional e internacional. De hecho, un chico cubano es el que ha ganado, ha sido el primer clasificado en la general, y nosotros encantados de que esta participación se vaya aumentando año a año, de que el nivel vaya aumentando año a año. Y esto habla bien también del excelente trabajo que está haciendo Fran, el monitor, en la Escuela Deportiva de Almonte. Son muchos los participantes que vienen de nuestra escuela deportiva, que tenemos conveniado con el Club Gambito de Playa, con el convenio anual que tenemos concertado con ellos, y sí es cierto que se nota en cada evento que se hace. Nosotros, como digo, desde el área de deporte estamos encantados con este torneo. Son ya 33 ediciones y solamente desear que toda la gente que ha participado, bueno, pues se lleve un buen recuerdo de nuestro municipio, porque este evento no solamente repercute en el ámbito deportivo, sino también evidentemente en el ámbito turístico, en el que repercute directamente, como digo, en que la gente se quede a comer aquí, en el que la gente se quede en nuestro municipio y en el que la gente conozca, aparte de Almonte, también el Rocío y Matalascaña, y se vaya con un buen recuerdo aquí, que estoy seguro y convencido de que así es. Así que nada más, esperando que todo el mundo se haya ido con esa sensación, y destacando también evidentemente las edades de los participantes, que han sido desde los más jóvenes, entre 5 o 6 añitos, hasta los más veteranos. Han disfrutado una mañana magnífica aquí, y vuelvo a reiterar, y no me cansaré de decirlo, las gracias tanto a Fran
como al Club Gambito de Playa. Muchísimas gracias.